¡Ojo! ¿Cómo está esa familia auxiliana que ya está por ahí, gordito Auxis? Bienvenidos sean todos ustedes en el día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Quiero que todo el mundo me cuente ahora mismo cómo estamos. ¿Cómo estamos para este fin de semana? ¿Estamos contentos? ¿No estamos contentos? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Es decir, con ustedes. Y obviamente, pues le cuento yo un poquito de la mía, ¿por qué no? Así que chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver, quiero ver el chat ahí petado de todo el mundo, saludando a todo el mundo, activo, todo el mundo contento, que es como me gusta a mí, sinceramente, verlos a todos ustedes siempre, ¿eh? Siempre, 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 siempre hay que estar contentos, siempre hay que estar alegres y con una sonrisa, chicos. Eso es muy importante en la vida, ¿eh? Estar con una sonrisa en el rostro, todo el time de que se pueda. A tope, dice Elías. Ahí me gusta Elías. ¿Ves? Eso me gusta Elías. Elías es un tipo que siempre está contento, siempre está alegre. Y me dice, estamos a tope, Opsis. Claro que sí. Hoy es viernes, chicos. Hoy es fin de semana. Bueno, yo empiezo el fin de semana. ¿Por qué debemos de estar aburridos o tristes? Jamás, jamás. Bueno, y aunque no sea fin de semana, siempre hay que estar, chicos, contentos. Saludos para Chepi0226, que está por ahí. Saludos para Juan Carlos, que fue el primero que se unió a lo que es el directo. A Juan Carlos, loco. Te llevo en el lado izquierdo de Pechame. Saluditos, papi. Especial para ti. This is Upsis, this is Vision. Ahí estamos, Vision. Eres un máquina, loco. Saluditos, crack. Saluditos para Sanro, que está por ahí también. Que dice Elliot que está muy bien. Eso me gusta, eso me gusta. Contento, contento, Elliot. Saludos para Ricardo, que dice hola, Oxi. Saludos, Ricardito. Camilo 89. Oxi, deséame suerte. Este lunes es firmas de boletas. Muchísima suerte. Coffee Rodríguez, loco. De verdad que te deseo toda la suerte del mundo. Que te vaya súper, súper bien con todos esos proyectitos. Estoy bien, y tu papá, dice Juan Carlos. Estamos bien, Juan Carlos. Estamos bien y me alegro muchísimo realmente de que tú también estés súper, súper bien en el día de hoy. Vamos a ver, ¿qué onda, Oxis? Vamos por todo. Eso es, Eduardo, loco, eso es. Vamos por todo, siempre, papá. Siempre positivo, siempre a tope, siempre dándolo todo, dejándolo todo en el terreno para conseguir lo que queremos conseguir, chicos. Hola, papá Oxis, ¿cómo estás? Yo muy bien, me alegro muchísimo. Grista Chan, yo también estoy súper bien en el día de hoy. Y así que, pues eso. Ojo con David Mata, que dice: ¿qué pasa, papu? Dímelo, David Mata, loco, gracias por esa donación. Te llevo aquí en la visión de Pechamente. Te llevo en mi enorme corazón, David Mata, loco. Eres un mal. David Mata, siempre que pasa por aquí, siempre dice: Ausis, yo he pasado por aquí y dejo mi donación. Eres un mal, loco, verdad que sí. Que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo, papu. Saludos para Nugget, que dice: a tope de power. Ahí estamos. Saludos para Diana Araceli, 9297. 9297. Pablo. Ok, MUA 73. Alan Zavala, que dice: salgo del work y vos haciendo directo, lo mejor del día. Ahí estamos, Alan, loco. Qué mejor que después de salir del trabajo o de tus estudios ahí, en plan un pelín agobiado, un pelín. Quiero divertirme, quiero ver algo que me entretenga. Pues está el Tito Auxis para eso, chicos. Bueno, Papa Auxis. Está Papa Auxis para eso, chicos. Bailón, saludito, que dice hola, saludos desde Guadalajara, un saludo enorme hasta Guadalajara, México. Bailón, loco. Axel Cafa, dice: saludos, jefe, saluditos, Axel. Máquina, ¿cómo estás? Arca MG, saluditos. Camilo 89 dice: al final te vas a cortar el pelo. No lo sé, Camilo. Yo sé que se me meten muchísimas ganas de... me lo quiero cortar, loco. Me lo quiero cortar porque es complicado cuando tengo que estar ahí cada rato lavándome la cabeza y desenredándome el pelo, ¿sabes? Porque tengo que darme muchísimos jalones. Me duele. Sinceramente, me duele cuando me tengo que desenredar. Pero luego, cuando no sé, cuando alguien me dice: te queda bien tu pelo, me gusta tu pelo. Como que se me olvida todos esos dolores que paso cuando me desenredo. Y entonces me dan ganas como de dejármelo. No sé si me entiendes. Saludito para Kemos, que está también por ahí. Saludos, papi, te sigo hace banda. Saluditos, Tader, loco. Y gracias por seguirme, por pertenecer a esta familia. Dice Ghost: Oxy, eres un crack. ¿Cuándo sale la actualización para México, Winbaston? Sale para todo el mundo el mismo día. Y sale para el día 11 para todo el mundo. Y 7 días antes, que sería el día 4, para los que tienen el Season Pass. Ahí está, diciembre, o sea, mes próximo. Buenos días, Christopher, en serio, loco, ¿dónde vives tú? Buenos días, en serio. Buenos días, entonces, loco. Para mí, buenas tardes, buenas noches, ya, pues son las 8. Pero bueno, Dios esos pelos, dice Carlos. Carlos, te los regalo. Siempre y cuando los cuides bien, ¿eh? Acá en México hace frío. ¿Ah, sí, Juan Carlos? Pero mucho, mucho frío, así que te estás congelando. O un poquito, a ver, cuéntame. Vale, chicos. Vamos a empezar ya. ¿Sí o qué? ¿Qué les parece si empezamos ya, chicos? Vamos a poner esto por aquí. Recuerden, chicos, que si le dan un buen me gusta a lo que es el directo, se los agradecería bastante, estarían apoyándome muchísimo. Y pues claro, yo se los agradecería con todo mi corazón, con todo mi alma, el apoyo, chicos. Así que si pueden darle un like, vamos a hacerlo, que son gratis, ¿eh? No le van a cobrar absolutamente nada por darle un like a Papa Auxis. Vale. Vamos a poner esto por aquí.
Ahí estamos. David Mata, loco, ¿sigues por ahí o qué? David Mata nada más entra, dona y se va. O sea, ese hombre no me dedica tiempo, loco, no me dedica tiempo, ¿sabes? No me dice, Opsis, te voy a dedicar cariño, tiempo del que tengo. No, 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 dona y se va. Y está. A mí me pasa lo mismo, yo también tengo rolitos. Ah, sí, Sachan, bueno, pues tú me entiendes. Tú estás en la misma onda que yo y entiendes perfectamente todo lo que me pasa a mí. Vale. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Chicos, estoy frío. Voy a echarme primero una casa terrorista normal. Una sola. Una sola. No, no, casa no, casa no. Una casa terrorista normalita, ¿sabes? En plan como para ir entrando en calor, ya que estoy muy frío. Tanto físicamente como en el juego. Así que vamos a echar una casa terrorista solo. Aquí, super fast. Solamente va a pegar los otros disparos. Y empezamos de una vez con las ranked. Me brilla la nariz, loco. Me brilla la nariz. Con Twitch. Ah, mira, tenía que haberme ido con IQ, pero bueno, me voy. Saludos, cracks, son máquinas fieras, tifones, bro. Saludos, Heusek, loco. Muchas gracias, paburre. En la noche hace frío, pero el día sale el sol. Ah, pues está bien, loco, o sea, está bien. Malo es cuando hace frío todo el día, sabe, a todas horas hace frío, ahí sí que está complicado. Ah, verdad. No, 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 no. No, no, que tengo la configuración mal, pero bueno, ya que estamos. Loco, se me olvidan los teclas y voy a la violencia. Y me mata. Vale, vamos para allá. LOL. Dice, si estoy bajando, papu, solo vengo a dejar mi aporte a lo bien. Mi aporte a lo bien hecho, papu. Gracias, David Mata, loco, de nuevo por esa donación. Te llevo la disco y pechame. Vale, te entiendo. Entiendo. Entiendo el por qué no comentas. Estás trabajando. Vale. Nada, mata a estos cabrones. Así no me vuelvo. ¡LOL! Vieron uno corriendo por arriba. Hoy está ahí dentro. ¿Dónde está? ¡Lol, loco! Por eso no es hecho, pero vamos a ver. Eso en todos los lados del mundo es eso, ¿eh? Faltan... Tienen que estar aquí dentro, faltan cuatro. ¿Dónde están los que faltan, loco? ¿Puede que estén arriba en la bodega? Puede ser. Aquí. Los enemigos siguen vivos.
¡Ojo! ¡Lol! Disparé para la puerta, loco, para romperle y le di un mochazo. Mira, 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 mira. Mira el último. Un disparito, loco, random que le di. Vale. ¡Ah, la pantalla! ¿No se ve, loco? Joder. Y yo aquí, loco, jugando solo. O sea, jugando... Menos mal que... Vale, 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 vale. Discúlpeme, chicos. La verdad que, sinceramente, mil disculpas. A ver. ¿Dónde está eso? ¡Ojo! ¿Y por qué lo juego? Discúlpeme, 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 chicos, chicos. Discúlpeme, de verdad que sí, de verdad que sí. Mil disculpas. Pero... ¿De por qué se quitó? No entiendo, what? Ahora lo pongo, ahora lo repongo. Es que ni siquiera estaba creada la escena, qué raro. ¿Dónde está? Ahora debería verse. Ahora se ve, ¿no? Se ve, no. Vale. Ahora sí se ve, ahora sí se ve. Discúlpeme, chicos, de verdad que sí, mil disculpas. Mil no, un millón de disculpas porque no se veía nada, no se veía nada. Pero no sé qué le pasó al OBS, me borró la fuente del juego, loco. Me borró la fuente del juego y no... Y no sé por qué. Qué raro, loco. Ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí se ve, ahora sí se ve. Ahora debería de verse, ahora debería de verse. La del día, dice el fail del día. Eso es el fail empezando el fin de semana. Ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí se ve. Ahora sí, vamos, sí, ahora sí. Tiene que ver, pero lo estoy viendo yo. Oh my god, oh my god, oh my god. Fallo técnico, dice Diego, totalmente, Diego. Oh my god, loco. Pero fue algo muy raro. Ahí Mata dice el fail del año. Gracias a Mata por la donación de nuevo. Y pues sí, loco, el fail del año. O sea, lo raro es... O sea, lo raro no es que no se vea, porque puede pasar. Me ha pasado más de una vez que sin querer dejo otra escena y no me doy cuenta, hasta que ustedes me spamean ahí en el chat un montón de veces. No se ve, no se ve, no se ve. Y me doy cuenta. Lo raro es que me borró del programa de streamear. Me borró la fuente del juego. Es decir, la captura del juego me la borró completamente. No sé por qué. Tuve que volverlo a crear. No sé, eso nunca me ha pasado así tan random. O tal vez yo un día de esto lo borré y me dio durmiendo y no me di cuenta. Yo qué sé. Vale, vamos a irnos con Thatcher. Por si acaso. Winnie Termite. O Gitana. Vale. Como que fue divertido, güey. No se veía. ya, me imagino. Y yo ahí en plan, ¿sabes? En plan hablando y diciéndole, mira cómo le he dado ese tiro a este, no sé qué, no sé cuánto. Menos mal que era una casa terrorista que no tiene mucho, ¿sabes? Muchos misterios. Y no era una partida normal. Debe usar el dron para localizar. Lol, qué alto. Vamos para allá. Atención, el dron ha localizado Pens una house. Bomba. Vale. Ya no soy mi primo, estoy feliz. ¿En serio, Diego, loco? Me alegro muchísimo, Burry. Me alegro muchísimo. Qué bueno eso. Papá, si estoy en el colegio, pero tendré igual. Te quiero saludos, Rodrigo Agustín, loco. Muchas gracias, por el apoyo. Hola, Gary Park. Nuevo título por el fail. El fail del año, ¿no? 5 segundos. El ha sido recuperado. Han encontrado la bomba. Vayan a esa posición y desactívenla. Ok. Si ustedes ven que yo...
Somebody first. Valkyrie VIP. Valkyrie and Jager VIP. No. Dios. One in the IP. I shot him headshot, but he's one under the guard. Carga especial. Alejaos. Theater. Flanking the IP. Planting, Carmi. Planting in B. Behind you, Thermite. El Zedax está en línea y puso. Tío, pero cubran el pasillo, loco. Solo queda una. ¿Por qué va con pipas? Why? Why? ¿Por qué va con pipa? Solo queda un enemigo. Ah. Qué mal, loco. Era easy, o sea, tenían que cubrir el. Solamente tenían que cubrir la parte trasera, loco. Juegan bien, ojo, juegan bien, no son malos. Juegan bien, pero creo que han tenido un pequeño lapsus mental ahí. Mientras yo plantaba, lo único que tenían que hacer era cubrirme la espalda. El frente me lo cubro yo, ¿sabes? Yo, si estoy mirando para allá, pues me lo cubro yo veo. Lo que tienen que cubrirme es la espalda, que no nos venga por detrás. Y es lo que no han cubierto. Pero bueno, no pasa nada. Son buenos, ¿eh? Son buenos porque lo han hecho muy bien. Han entrado ahí súper, súper fuerte. Pero se les ha escapado cubrir la parte trasera. Vale, vámonos con Gaveriña, a ver si podemos interrogar a alguno. Yo también te quiero, Arca el Loco, muchas gracias. A ver. Aseguren las bombas. Vamos a ver, vamos para allá. Vamos a poner aquí y let's go. Alambre destino listo. ¡Por cien! ¡Cambio cargadores! Quedan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Los atacantes. Nada, vaya. El punto está solo, ¿eh? Las bombas están solas, loco. Nice, cover the bomb. Terrorization. Capitão 20 HP. Ha entrado en una zona bajo control del enemigo. Abandónela. Le han detectado. One Angel. Será detectado si permanece en esta zona. Le han descubierto. Retírese. Queda el último atacante.
Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo. Kev, get back, you don't have SMG to spawn pick him. He's rappelling. Los defensores eliminaron a los atacantes. Yo soy afro... yo soy afro, me mates. Si yo soy afro, te reviento. Que lo sepas. Saludo a Álvaro Lozano. Vámonos pa' aquí. Van a estar ahora o en cocina o en... o en juca. Eso está claro. Bueno, ya cuando fui solo. Let's go, guys. Let's go. Debe usar el dron para localizar una bomba. Están en juca. Juca. No, no, escucha. Why the fuck do you say this, man? What the fuck, man? I'm a fucking human. Let me drive up the stairs, man. What the fuck? Do I look like a calorie guy, man? Oh my god. Caberiño es la mejor del mundo. Pero por... why say juca when you don't know? 5 segundos. Pero ¿por qué este huevón me insulta, loco? Porque simplemente me equivoqué y dije que estaban arriba y donde estaban abajo. ¿Qué cojones, loco? La gente está muy aburrida en la puta vida. Me llama idiota y estúpido y de todo porque le dije, están arriba y luego me disculpé. Le dije, no, están abajo. La gente como que está muy aburrida últimamente, ¿no, chicos? ¿Qué ustedes opinan? Drone listo. ¿Qué ustedes opinan al respecto? ¿Y por qué mi juego está en español, loco? ¿Pero quién me ha tocado este juego? ¿Loco? ¿Qué? Oh my god. ¡Estoy sin munición! ¡Oh! ¡Fueguiño! ¡Voy a recargar! ¿LOL? No pasa. If you just go plant. Yeah, go in toilet. What is legend? Go, push. Defensores eliminados. Victoria para los atacantes. A mi Oxy no te lo dice nada. Dice Alejandro, a mí me gusta Alejandro apoyando ahí, defendiéndome, loco. Lesiones, ahora lesiones. Nuevo título, el cabrón del día. Al principio era el fallo del día, ahora el cabrón del día. LOL.
Let's go. ¿Te gustan los nuevos operadores? Sí, loco. Están buenos. Protejan las bombas. Se están matando, tío. Se están matando, se están matando, se están matando. Come on, guys. Where you are, motherfucker, bitch, son of bitch. Your mother is bitch, yeah? Fuck your mother. Fuck your mother. Oh my god, guys. Come on, man. Oh my god, loco, de verdad. Qué rata de equipo, loco. No, no me rindo. ¡No me jodas, loco! ¡Lanzo uno! Why you fuck with me? You fuck with me, you fuck with my team. Kill him again, El, okay? Run. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. They will plant. Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba. Localicen el desactivador y destruyanlo. Queda el último agente. Fuck, loco, qué rabia de equipo. Me cago en todo, tío. Tío, como estamos ganando una puta partida, loco, y ahora mira, el otro se coge recluta y seguro se matan. Ah, Dios, qué rabia, loco. ¿Por qué la gente es tan tóxica, loco? ¿Por qué el ser humano es tan rata en la vida? ¡Ah! Saludos, Andy. Bredis, loco, deja las malas palabras, papu, si no te baneo, que te he visto ya más de 3 o 4 veces diciendo malas palabras. Así que, porfa, las malas palabras no. Debe usar el dron para localizar una bomba. Recruit. He is robot. He can do whatever he wants. El dron ha localizado una bomba. El master es un niño. Se le escucha la voz de 10 años. Anyway, if you kill him, you will get banned. El que tiene Blackbeard ahora mismo es... Escucha. Es un chavalito, ¿sabes? Se lo ve... If I was you, I would alt 4. 10 años. No, más de 12 no tendrá. No hay que rendirse, tú puedes. A ver, yo no puedo solo, te Sandoval, loco. Yo no me voy a rendir, pero yo no puedo solo. Si se están matando entre ellas. Estoy ranque, loco. Es que están jugando contra gente buena, ¿sabes lo que te digo? Inserción en 5 segundos. Yo lo intento, pero yo no puedo. El Sedax está en nuestras manos. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactívenla. Solo no puedo. Cargador.
Solo queda un agente del equipo aliado. ¿Qué es esto? ¿Qué? Die. Fuck you. Go die. 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 Yo voy a guardar mi KD, chicos. Yo no me voy a morir. Le está dando la... ¡Diablo! ¡Qué puta rata de verdad! ¡Ay! ¡Qué rata este pavo, loco! Le está dando mi info, mira, al equipo contrario para que vengan a buscarme. ¿Cómo se puede ser tan rata, loco? Si yo tuviera 100 de vida, lo intentara, ¿sabes? Pero es que yo con 24 de vida, yo contra los 5 no puedo, ni de coña. Voy a salvar mi KD. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Faltan 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Límite de tiempo superado. Saludo al Raid. ¿Cómo estás, loco? Qué equipo tan malo para empezar un directo, sorry. Ya, se salió uno incluso. Aseguren las bombas. Lanzarán un asalto. Un atacante ha encontrado una bomba. Protéjanla. Gracias, Oscar Locke. Igual para ti, papu. Faltan 10 segundos. Han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Agente aliado en pie. Los atacantes han colocado un SEDAX. Deben destruirlo.
aliados no desactivaron el SEDAX. La bomba está en manos enemigas. La mejor comunidad tóxica, dice el otro. Bueno, ¿qué se le va a hacer, chicos? Ay, qué pésimo competidor es este tipo. Me das asco que son así. Ánimo, Oxys. Gracias, lo compró, brother. Gracias por los ánimos. Vamos allá. Nueva partidita. Capitao. Aquí capitao siempre, chicos. Bueno, a mí me gusta jugar con capitao aquí. Saludos desde Canadá. Saludos, Sandoval Tapito. ¿Qué onda? ¿Si todo bien? Ah, gracias al papacito Oxy. Juego mejor. Sos un crack. Saludos desde Argentina. Saludos, Adrián Soria, loco. Y pues sí, estamos bien, papurri. Papá Oxy, ¿qué pasó? Pues nada, que me tocó un equipo tóxico que... No sé cómo se llama eso en inglés, pero que le estaba dando la info a mi equipo... O sea, el equipo contrario le estaba dando la info de donde yo estaba, para que me salgan a matar. Se mataban entre ellos mismos, insultaban sin razón ninguna. En fin, un equipo tóxico. Lo que se llama un equipo tóxico, pero tóxico a otro level. Tóxico, tóxico. Básicamente, resumido, para no recordar esa partida tan agria. Oh, si eres un grande, eres divertido y con buena personalidad. Necesito un consejo. No olvide. No olvido a mi ex y me estoy quedando estancado. Qué bajo. Isaac, loco, pero no sé. O sea, todo tiene. El tiempo sana las heridas sentimentales y heridas físicas. O sea que, tranquilo, que el tiempo. Verás tú como de aquí a un mes, dos meses. Bueno, menos. Bueno, depende de cómo seas. Verás tú cómo se te olvida y pues yo qué sé, ya rehaces tu vida, loco. No pasa nada. O sea. ¿A qué no naciste con ella? No, pues ya está. Naciste solo. Y está. Ha localizado una bomba. Inserción en 10 segundos. Inserción en 5 segundos. Asegurado. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y desactívenla. Bueno, vamos. Dos, loco, loco, por estar dando la info a mi equipo. Tower, tower, Echo Tower. Me pasó eso por querer darle la enhorabuena a mi compañero, loco. No me fijé en la esta y me fijé más en decirle a mi compañero que bueno. El SEDAX ha sido recuperado. Todavía tengo el cuerpo y la mente mal, loco, de la partida anterior. Intento olvidarlo lo antes posible, pero me da rabia, loco. ¿Por qué Ibra no abre la trampilla? Bueno, pendejo. ¿Estará muteado? Puede ser. Sí, tiene mute. Bomba localizada.
Antorcha lista. Vamos a echarle. Pero primo, estamos bien, loco. Pasar la partida anterior, dale para atrás al directo, loco, porque es que no quiero recordar, no voy a ponerme a contar eso. Faltan 15 segundos. Hay que recuperar el antena. El centro de los hermanos. Quedan 5 segundos. El Zedax está en línea. Solo queda un atacante vivo. Solo queda un atacante. El Zedax ha sido destruido. Misión fracasada. ¿Qué tweet de pagar, loco? ¿Cuándo lo he puesto? ¿Ahora? Si lo he puesto ahora, no lo he visto. No lo he visto. ¿Qué me recomiendas? Mira o Jackal. Son los dos muy buenos, pero es que... El problema está, chicos, cuando ustedes me preguntan por alguien que se dedica a cosas diferentes. Y más de la misma institución. Es que son muy buenos los dos. El que más te guste. El que más te guste, loco. El que más te guste, lo compra. Lo que son muy buenos los dos. La bandería, ¿en serio? Yo botaría abajo, ¿eh? Ah, no, coño, con la bandería abajo. La bandería es loco. Estoy pensando todavía en la puta partida anterior y no me concentro, loco. Increíble. Ah, sí, mute ya para SMG cuando salga actualización llevará, o todavía no. O sea, cuando salga la nueva temporada. La Wind Bastion, loco. Aseguren la zona y protejan las bombas. Es esto lo que se abre, ¿no? Bueno, pues nada. Se preparen ellos su target ya como prefieran, que ellos son los que van a quedar en punto. ¿Cuál es la para poner en tu PC? Pregunta Toxic Boy. Está en la descripción, loco. Bomba localizada por el enemigo. Next time, please don't open the fucking tower. Thank you. Thanks, Cav. Yeah, Cav, dude, really? Why'd you open up the tower, my guy? Really, dude? Really? I was completely no, Sandoval. You literally got all three of us killed. It was all you.
Me tocó el tóxico de antes, pero aquí por cuál es ese. Han localizado una bomba. No lo veo aquí. Misión fracasada. Aliados eliminados. Saludos, Amandita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Amanda? Aquí. Please don't play Cav next round, thank you. Tan contento que yo empecé el puto directo, loco, me tuvo que... Ah, Dios. Este juego, loco, de verdad. No es el juego, es la comunidad que me está quemando un montón, loco. Siempre me tiene que pasar algo, loco, siempre. Siempre que juego este juego me tiene que pasar algo, loco. Me tiene que tocar un equipo tóxico, me tiene que tocar un hacker o algo. O sea, es muy difícil ya que yo haga un directo. O no solamente un directo, sino que juegue solo, o sea, sin hacer directo y que juegue bien y me divierta, loco. Y no es por el juego, no es porque el juego no me guste, sino que la comunidad, loco. La comunidad me tiene desencantadísimo, me tiene súper aburrido, me tiene desencantado del juego, loco. Sinceramente. Yo te digo una cosa, loco, yo fuera dueño de un juego. Yo fuese dueño de un juego. A la gente que son tóxicas, como el equipo contrario que me pasó, te lo juro que es que lo baneo de IP. ¿Sabes? O sea, de IP en plan que no puede jugar en su vida ya el juego. O sea, no puede en plan crearse otra cuenta y. No. Bueno, claro. A esta gente le gusta hacer mucho spawn pick, loco. Saludos, Juan Carlos, papá, si te chacas. Ron de electrochoque armado. Estoy desencantado ya, loco. Hola, Bruce. Neutralizados.
Si todo, si no te desanime, loco, es que no hay, es que no es normal, loco, o sea, no es normal. Cualquiera se desanima, loco, con las mierdas que pasan en esta puta comunidad, loco. Cualquiera se desanima, loco. Tú vienes con todas las ganas del mundo de pasártelo bien, de divertirte, y te vienen y tocan cuatro amargados, cuatro. No sé ni cómo llamarlo, loco, ese tipo de personas. Y te bajan tú el ánimo, loco. O sea, es que te dan ganas de no jugar. No, es que no, es que te quitan las ganas de jugar. Te quitan las ganas de jugar, loco. Te quitan las putas ganas de jugar. No, no tienes ganas de jugar, no tienes ganas de hacer nada. Yo estoy aquí, se lo prometo por lo que más quieran. Yo estoy aquí jugando todavía porque estoy en directo. Y el directo empezó hace, yo que sé, hace media hora y no lo voy a cortar tan pronto. Pero si yo no estuviese en directo, yo el juego lo hubiese cerrado. Y me voy, yo que sé, a Netflix a ver algo, algo hago. Me pongo a ver videos en YouTube, pero no estuviese jugando. Yo estoy jugando ahora mismo por ustedes, porque ustedes están ahí. Y por ustedes, si no, no estuviera jugando, loco. Es que así es como se mata un juego. Así es como se mata un juego con la comunidad. Protejan las bombas. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. He reforzado la pared. Localización de la bomba en peligro. Prepárense. Voy a jugar un poco sucia, preparando el señuelo. Listo, mi otro yo. Quedan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. No hay nadie aquí. Agente aliado en pie. Above you. Dude, are you retarded? I literally told man, you. Man, what the fuck? Let me fucking play. Shut the fuck up, man. Coño. Fucking toxic. Hey, what the fuck, man? Shut the fuck up, man. I'm a fucking turkey, man. What the fuck, man? Hey, man. Whoa, dude, how'd you get that diamond skin? Is that like... Tío, es que esta comunidad da puto asco. Te juro por... You do realize they're really there. They're planting. Fucking mix. Planting. Hey, let him play, man. Qué asco, tío. Han desactivado el Zedax. Good job, Despacito. Victoria para los aliados. Baila.
Debe usar el dron para localizar una bomba. El dron ha localizado una bomba. Arriba. Sí, aquí arriba. Dardo listo. Recargando. Gabriel saldrá el día 4 para los que tienen el Season Pass y el día 11 para los que no, de diciembre. De silencio, no voy a silenciar porque están poniendo música y la música me salta el copyright. Entonces no quiero que me salte el copyright. Saludos, Torres, loco. Aseguren la zona y protejan las bombas. Me
Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Bomba localizada por el enemigo. ¡Pared asegurada! ¡Ay, ay, 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 ay! No, yo no puedo estar aquí, esto es un mal lugar para mí. Recargo. Hola Víctor Díaz, ¿cómo estás? Saludos, Bailogan. ¿Te encuentras bien, Oxy? Sí, estoy bien, lo que estoy un poco tilteado, un poco enojado, loco, por la comunidad de Rainbow Six, pero bueno. Eso se me pasó ahorita. En cuanto deje de jugar el juego y pasen 10 minutos haciendo otras cosas, se me olvida. ¿Saldrá temporada 4? Sí. Necesito alguien que cubra aquí detrás, loco. Pero no te vayas, mamón, cubre. Está abierta la trampilla, supongo. Ah, no, ahora déjame ver. Cover hardway behind a. Mute. No sé ni para qué le hablo, loco, sí. Inhibidor, listo. Cubre detrás.
El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. Bien, Esker, ¿y tú qué, qué tal estás, loco? Cuéntame. Hola, superior 456. Chicos, no le respondan al... No voy a decir el nombre del que está flameando en el chat, pero el que está intentando flamear y tal en el chat, no le respondan, que es más de... Es uno de estos, de los que me ha tocado en los equipos y tal, es igual que ellos. Entonces, pues hacen lo. Ustedes hagan lo mismo que yo hice con mi equipo. Miren, que yo hice, los muteé a los cuatro. Entonces, pues es lo mismo. Ustedes ignórenlo y ya está. Es uno más de estos, loco. Y tengo para Rainbow Six Complete Edition de 3 el año 4, aunque no haya salido. No lo sé, eso, loco, la verdad. Sinceramente, no lo sé. Entonces, lo voy a decir. ¿Han detectado con qué? ¿Cómo? No, mira, eso se ve. Yo nunca no sé dónde se debería poner. Primera vez que lo veo. Hay que recuperar el Cedax. El Cedax ha sido recuperado. ¿Dónde estaban tú? No, abajo. Loco. Bien, ha localizado una bomba. Javier está por aquí, pero claro. Una
Cambio de cargador. Ha dejado caer el desactivador. Qué mala pinta. El desactivador está asegurado. Pero mamón, te he tirado el humo allí para que... Pero de verdad. Y así me criticaba el puto equipo este. Y así me criticaba el loco. Te he tirado el humo para que entres y plantes sin que te vean. Es que de verdad, es que de verdad. Y así me criticaban los huevones estos. Hijo mío, si te tiro un humo ahí, es para que entres y plantes mientras yo te cubro la rotación. Para que no nos vengan por la espalda. Huevón. Y así me criticaba el puto equipo este de... Es que manda cojones. Encima de que son malísimos. Flameando, loco. Mira eso, plata 2. No me toco los huevos, loco. Vamos, road to bronze. Tu plata, vamos para plata, chicos. Eso es, eso es lo que el juego quiere. GG dice. Dice Arca. De Santo Domingo, Héctor. ¿Cuál es el mejor agente del año 2 para mí? Del año 2. Pero tengo que hacer memoria para saber cuáles fueron los que salieron en el año 2, loco. Que siempre me lío. A ver, el año 2 salió Mira, ¿no? No, Mira salió en el año 2. Mira salió. Sí. Mira y Jackal fueron los primeros del año 2, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿O de este año? No, del año 2, del año 2. A ver, hagamos un recuento, chicos. Recuérdenme quiénes salieron en el año 2, que no me acuerdo ahora mismo. Sé que Mira y Jackal, Ivana y Echo salieron en el año 2, me parece, ¿no? La operación Red Crow salió en el año 2, loco. Sí, Ivana y Echo salieron en el año 2. Entonces, ¿qué más salió en el año 2? Me acuerdo, loco, ahora mismo, ¿quién es el año 2? No tengo la mente ya para pensar esas cosas ahora mismo. Tengo la mente satura de enojos. Inserción en 10 segundos. Mierda. Inserción en 5 segundos. El SEDAX ha sido recuperado. Han encontrado una bomba. Posición y desactívenla.
en el lobby. Hola, main source. LOL, no le he dado, loco. Quick virus, pero no. Calling, calling. Voy a tomar el bonus. Connector now very low. Huge. Madre mía, qué mancada, por favor. Por favor, loco, qué mancada con el rifle. Queda uno de los. Madre mía. Vamos al cielo. Qué puta mancada, loco, con el rifle. Dios. Miren, y no se hizo el ace este. Vamos, por un pelo. Iván y Echo salieron en el 1, operación Red Cross. ¿En serio? ¿Operación Red Cross salió en el 1? A ver, en el 1 salió la de la Skull Rain, que fue la de. ¿Cómo se llama este hombre tú? Capitao y Caveira. En la 1 salió Black Eyes, Back y Frost. En la 2 salió. O sea, en la 1 también salió. La de este hombre tú, ¿no? Salió en la 1, la de. Ay Dios, ¿cómo se llama tú? El Valkyria y Blackbird. Salió en la 1, ¿no? En la 1 me parece a mí que salieron solamente 3 operaciones, loco. Aseguren las bombas. Yo no puedo más, no recuerdo loco. Hace demasiado tiempo ya. Mi mente no es capaz de memorizar tanto tiempo. Se lo sabe. ¡Ay! A la vez tirando la garganta. Localización de la bomba en peligro, prepárate. Ah, Lation, loco. Lation y Jin salieron en la 2. Sí, se me olvidaba. Daban esos dos. ¿Dónde refuerzo, loco? ¿Dónde refuerzo? ¿Dónde refuerzo? ¿Dónde refuerzo? ¿Dónde refuerzo? Faltan 5 segundos. Los agentes han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Blackbeard, Windows und Bier. Ja. One is Visa. Officer Sami. Hello. Ha entrado en una zona bajo control enemigo. Abandónela. Le han detectado. Cambio cargadores. Blackbeard is there. What's wrong? Pero eso, Sofía. ¿De dónde están? Puedes correr, pero no esconderte.
el último atacante. Let's do good. Above, on the roof. Admin, offices, office. Hostia, qué susto, loco. Uf. Qué mamón, loco. No sabía que estaba ya ahí pegado. Qué susto, loco. Casi se me sale el corazón por la boca. Good job, guys. Debemos localizar una bomba. Valkyrie. El ZDAX está en nuestras manos. Hay que localizar y desactivar la bomba. Preparado. Ha encontrado una bomba. Valkyrie bathroom. Hello. Tienen cámara Valkyrie aquí fuera, loco. Dron activado. Ya está el cargo. Bomba. Bafundar. Que hay una cámara Valkyrie aquí afuera, loco. No sé dónde está. Han dejado caer el desactivador. Ha sido ahí. Recuperado. Long dead. ¿Y Valkyrie there? Yes. Yeah. Just el ZDAX ya no está en nuestras manos. Once IP. Solo queda un agente del equipo aliado. Los aliados han muerto en el combate. ¿Por qué estás callado, fiera? Porque no estoy contento, loco, con la comunidad de Rainbow. Dale para atrás al directo para que lo veas, porque no quiero hablar de ello, no quiero recordarlo.
¿Cuánto tiempo llevamos directo? Una hora y media. Bienvenido, gang, a la familia. Welcome. Aseguren la zona y protejan las bombas. Esto va a doler un montón. Vale, ojo desplegado. El atacante ha encontrado una bomba. Protéjanla. ¡Recargando! Hola, lanzagobia. Hola, one in visa, one in visa. Van a ser observados, se inicia la cuenta atrás. Open carriage. Fuck. Viene este pavo ahora por aquí, loco. Yo que tenía los dos enfilados que habían entrado dentro ya. Último agente aliado en pie. Se acaba el tiempo. El OBS, desactivador de bombas. Madre mía, Jamie. Misión fracasada. Aliados eliminados. Bobby, llega un poco tarde porque esta va a ser la última partida del directo. No, Junterrios. Debe usar el dron para localizar una bomba. Un piano. Fondo
Alas on the other side, guys. Open thermite, open, open the door. There's another mute device. Sledge. Maverick, Maverick. Lock the mute. Bobleaf? What? There's another mute device. Pero, que lo rompa este! Pull second floor. Localizada. Open the door. Bomba localizada. Drone preparado. El Cedar ya no está en nuestras manos. Os GG. Uno encontrado. Listo para quemar. Gracias, gracias. El Cedar está en nuestras manos. Okay. Of the barricade, no way. Queda uno de los enemigos. Fast move. Don't set him B. Wait for plant, wait for plant. Right. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. Sara, ¿de dónde son esos enemigos? Hola, Chip, 12. No, 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 eso no, eso no. Alright. Faltan 10 segundos. No, maestro. No. Refuerzo de pared. Refuerzo de 5 segundos. No. Ah, esta es. Los atacantes han localizado una bomba. Pared reforzada. Echemos un buen vistazo. ¿Y ahora cómo lo hago? Piano, son varios piano. Ah, no, no.
hatch off. Careful up for you, Echo. Pack up both, pack the piano. You got the camera in yellow? Yeah, what? Thermite inside. Inside. Ash inside, ash inside. White truck, white truck. Está vivo uno de los atacantes. Okay, play safe, play safe. 15 segundos. We see yellow, we see yellow. 10 segundos fuera. Defensores eliminados. Misión fracasada. Saludos Mari González. A la Asis, acaba de llegar. Saludos Saulito 30035. ¿Qué pasa, Esker? Dime, loco. No te preocupes, Joaquín, loco, no hay nada que agradecer, loco. Office is clear, Jim. Valkyrie, 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 you're right. Bomba localizada. Oh, she's in the bomb. There, I think.
call. You should hold it. Maybe A is clear. Toilet in yellow stairs. A is clear, A is clear. No plant A. He's watching the hallway. No te me pongas detrás, loco. Queda uno de los enemigos. Where is the last one? Last was toilet. Main store. Spiral. Spiral. Switch core plant. Plant. Nice. Yeah, pero tiros, no, que no son modelos, los Gracias, Bobic. Solito, gracias, Kevin Palacios y Gerardo. Ese por los ánimos, locos. Protejan las bombas. Alevi, open. Mira. Balcony. Apex me. One is downstairs on lobby. Los atacantes han localizado una bomba. Ash, Apex me. Oh, yellow. Ash not longer on A balcony, by the way. She's going... offices? Venga ya, loco. Ash still on the window, man. On A balcony. Drone enemigo preparado para observar. Oh, yeah. That's the first one. Último agente aliado en mi... Yeah. She's in. Yeah, pero no puedo. Misión fracasada. Aliados eliminados. Tío, la... La Ela te pone... La Sofía te pone lento. La Sofía yo no recordaba que te ponga lento. En plan, te aturde. Pero puedes seguir corriendo a tu velocidad de siempre, ¿no? O te pone lento. O sea, la Ela sí yo sé que cuando te la comes te pone lento, pero... La Sofía no. Y yo no puedo haberme comido una Ela porque soy defensor. O sea, la Ela no debería andarme. En caso de que hubiera una por ahí cerca, no debería de impactarme, ¿no? Porque mi personaje estaba lento, así como. No sé. Hello, Silver Sniper.
Saludos, Joshua Lauco, gracias. Un saludo enorme hasta allá, hasta la Ciudad de México. Debemos localizar una bomba. Debemos de paseo, sí, sí. Ya veo. Ya lo vi, ya lo he visto. Clean, downstairs. El dron ha localizado una bomba. Vigil. Can we get a mute from piano? That Jill is probably roaming over there. Echo. 10 segundos y fuera. 5 segundos. Lost Vigil. El desactivador está asegurado. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. Lobby clear. Piano. Bathroom is clear. Piano is clear. Okay, go. Do you want to get a diffuser? I may take the diffuser. One hallway. Ojo. Suena por aquí, loco. Get the mute. I can open. Okay, wait. Got one mute charge. Go plant. Dog away, go plant. Can't plant. They have echo and rest of the cup plant. East one should be dead before. Ich habe schon erst zu können. Oh my god! Plant. Try to plant the plant. One more above. Try to plant. We can hold the help dog away. Hold it. I can't. That's lesion. Último miembro de los enemigos vivo. One A, kitchen. Good job, guys. Nice. Defensores eliminados. GG. Victoria para los atacantes. GG. 12-4-4. Son tampoco. Bueno, chicos, pues nada, vamos a ir dejando el directo por aquí. Así que, pues nada. A ver si me dan un paquete y lo abro de una vez. Nah. Vale, pues... Vamos allá, chicos, dar ronita de saludos rápidamente. Y ahí dejando el directo por aquí. ¿No? Un saludito para Rato Gamer, Comercial Ospina, Castorin PK, Valerio López que está por ahí, Evermier, Bobic 8 también que está por ahí, un saludito.
Dice Bobic 8, qué buena Oxy, qué buena vista, quiero esos reflejos, tío. Gracias, Bobic, loco. Saludito para Juan Carlos, YouTube también, que está por ahí. Chicos, como siempre les digo, la verdad que mil disculpas por la forma de jugar de hoy. Pero bueno, usted, yo creo que es entendible. Yo creo que usted, una persona con un poquito de razonamiento, entendería que es lógico que uno se ponga enojado, que uno se ponga tilteado, yo qué sé, al tocarte dos equipos, como me tocó a mí seguido, el primer equipo que me insultaba por la nada. Voy a hacer un recuento, ya que terminé la partida, voy a terminar el directo y no me importa, pues, hacer como un recuento, o sea, recordarlo, porque no me voy a enojar más ya, porque ya voy a terminar el directo. Pero para los que no sepan, en la primera partida me tocó un equipo, chicos, que... en una de las rondas de atacante, yo escuché el sonido arriba y le dije, están arriba. Y luego le dije, ah, no, disculpa, están abajo. Y por eso ya hubo uno de ellos que comenzó a insultarme. Me dijo, idiota, retrasado, no des info si no sabes, no sé qué, no sé cuánto. Un montón de insultos por el simple hecho de que me equivoqué y dije, están arriba. Y luego, cuando vi que no estaban arriba, abrí el micrófono y le dijo, ah, no, disculpa, están en cocina. Le dije, sorry, estoy en kitchen. Y me insultó por eso, simplemente porque me equivoqué de lugar. La cosa empezó por ahí, luego comenzaron a matarse entre ellos. No solamente me estaban flameando a mí y siendo flamers conmigo, sino que después de entre ellos se estaban matando. O sea, se mataban entre ellos, se insultaban entre ellos, bla bla bla. Luego le estaba dando, cuando quedaba yo solo vivo como atacante, le estaba dando al equipo contrario la info de donde yo estaba. Le estaba diciendo, Opsis está en ruinas, ¿sabes? Para que el equipo contrario sepa dónde yo estaba y vayan a matarme. Y pues básicamente eso fue lo que pasó en la primera partida. En la segunda partida pasó que... el equipo no sé qué fue lo que hizo, me quedaba yo solo, comenzaron a meterme, como a decirme, están plantando, vete, idiota, no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije, abrí el micrófono y le dije, loco, déjame jugar, por favor, cállate. Pero claro, como ellos, cuando un español, es decir, una gente de habla hispana habla en inglés, pues no se nota el mismo acento como una gente inglesa. Ustedes me entienden, ¿no? Se nota un poquito diferente el acento. Y comenzaron a decirme insultos racistas como mexicano, eres un mexicano, eres Despacito, no sé qué, no sé cuánto. Ustedes saben que la canción Despacito de Daddy Yankee y Luis Fonsi fue mundial, la conocen en todas partes. Comenzaron a decirme insultos de mexicano, de no sé qué, de no sé cuánto. No sé. Eso fue lo que pasó en la primera partida y yo creo que es lógico, es entendible que te tiltees, que te enojes, que se te venga el ánimo abajo cuando te tocan dos equipos así como eso, ¿sabes? La mayoría de ustedes no lo entendieron, yo no quise traducirlo en ese momento porque vi que el chat se lo estaba tomando a broma y estaban poniendo en el chat, jajaja, despacito, porque sé que la mayoría de ustedes no entendieron lo que estaban poniendo en el chat, despacito, no entendieron lo que yo quisieron decir, pero ellos estaban diciendo mexicano en un sentido despectivo, es decir, como insulto, como si ser mexicano es un insulto. Yo no soy mexicano, pero la mayoría de la gente que no habla español, cuando escucha a alguien que habla español, de una vez lo relaciona con mexicano. No sé por qué, pero creen que todos los que hablan español, en el mundo son mexicanos. Y comenzaron a decirme mexicano en forma de insultos y despectivamente. Entonces, eso fue básicamente lo que pasó en las dos partidas. La primera partida, la segunda partida y ya esta sería la tercera partida del directo, que como ustedes vieron era un equipo bastante bueno, ninguno insultaba, andábamos buena info y terminamos ganando la partida. Entonces pues nada, ese fue un resumen básicamente para los que vinieron después de esas dos partidas que les estoy contando y no saben el por qué estaba yo así como tan cabizbajo. Pero bueno, así que nada chicos, saludito para Ángel López, Arcan MG, Eduardo Bosa, que está por ahí, Esker, que dice, no pasa nada si te queremos y te apoyamos, no pasa nada, tranquilo, loco, tranquilo. Yo realmente esos insultos racistas a mí no me afectan, a mí, ¿sabes? No me afectan, lo que sí me afecta es el juego, loco, que, ¿sabes? Que comiencen a hacer un montón de tonterías y que tú pierdas partidas por tantos así. Pero bueno, no pasa nada. Marcelo Ortiz, saludos. Marcelo Ortiz, saluditos. Y para Bobic 8. Y bueno, chicos, como siempre les digo, gracias por el cariño, gracias por el apoyo que siempre me dan. Por estar ahí conmigo, apoyando en las buenas y en las malas. Nada, chicos, a ver si te veo en un próximo directo. Dale. Ojo con esta musiquita que se viene. Ojo, cuidado.